Dolor de cabeza. Empezamos. ¿Te duele la cabeza frecuentemente? Puede que este sea el vídeo que necesitas. El dolor de cabeza puede que sea una de las dolencias más comunes que existen, no solamente porque lo sufre mucha gente, sino porque lo sufre mucha gente muy frecuentemente. Esto favorece que se tome como algo normal y que no se le dé la importancia que puede llegar a tener. Es lógico pensar que no todos los dolores de cabeza son del mismo tipo ni vienen dados por lo mismo, de modo que voy a hacer un pequeño resumen de los tipos de dolor de cabeza que existen. Dolor de cabeza o cefalea tensional. El dolor intenso focalizado en las sienes o en la parte posterior de la cabeza es muy característico de la cefalea tensional, que es el dolor de cabeza más común que hay. La causa suele ser la contracción muscular del cuello debido a malas posturas. Vas a notar normalmente un dolor y una presión a ambos lados de la cabeza, de forma generalizada, como si tuvieras una cinta muy prieta en la cabeza. Y vas a percibir tirantez en el cuello, en la nuca y en los hombros. En muchos casos vas a tener cierta aversión a la luz o al ruido, aunque nunca las dos juntas. La jaqueca o migraña vendrá dado si sientes un dolor en forma de pulsos concentrados en un lado de la cabeza. Va precedido de lo que suele denominarse aura y se manifiesta con alteraciones en la visión, a veces en el habla, un hormigueo en los dedos y a veces náuseas. La migraña se caracteriza porque existen pinchazos muy dolorosos a un solo lado de la cabeza y puede durar entre 4 horas y más o menos 3 días. De hecho, hay gente que además de esto no soportan ni la luz ni el ruido. Por eso no encuentran otra opción que meterse en la cama a oscuras y en silencio. Las molestias concentradas en un lado de la cabeza y en torno a un ojo o en el mismo globo ocular son propias de la cefalea en racimo. Se desconocen sus causas, pero se apunta a una liberación súbita de las hormonas histamina o serotonina. Son crisis más cortas, pero más intensas, y pueden durar varios días. El dolor recorre la frente hasta alcanzar el ojo, y puede ir acompañado de lagrimeo en un ojo, goteo nasal, inflamación del párpado y enrojecimiento. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, el dolor de cabeza no conllevará un problema de salud, será transitorio y se pasará solo, o bien yendo al origen del mismo, como puede ser en la depresión o en la ansiedad, o bien tomando algún tipo de medicación. Y es que, aunque la causa puede ser de lo más inofensiva, también existen casos en los que puede ser un síntoma de algo más importante, y en ocasiones va a estar relacionado con nuestra vista. Por eso creo que es tan importante relacionar el dolor de cabeza con los ojos. De modo que podemos tener dolores de cabeza si tenemos defectos refractivos mal corregidos o no corregidos, como por ejemplo en la hipermetropía. Si tenemos hipermetropía, necesitamos que esa hipermetropía esté corregida para evitar que nuestro cristalino esté acomodando, sobre todo en visión cercana y en hipermetropías altas. Si tu cristalino está todo el día acomodando, te va a doler la cabeza. Una persona con miopía o astigmatismo o todo junto, porque hay gente muy rara, no puede hacer nada fisiológicamente para ver bien de lejos. Pero sí que podemos entrecerrar un poco los ojos para ver mejorada nuestra imagen. Bueno, la imagen de nuestra retina. Porque nuestra imagen se ve bastante empeorada. Decidme si esto no es indigno. Pongamos un ejemplo. Jesús es un chico joven y extremadamente sexy, que ha ido al óptico y al graduarle han comprobado que tiene una ligera hipermetropía. Es sensual, pero un poco idiota, de modo que no hace caso al profesional y no se pone gafas, porque total, él ve bien. El problema llega cuando cada día empieza su jornada laboral enfrente de un ordenador. Después de un par de horas, Jesús empieza a sentir cierta pesadez en los ojos y comienzan sus ligeros dolores de cabeza. Se toma un paracetamol y a seguir. Pero un día los dolores se hacen más fuertes y se acuerda de lo que le dijeron en la óptica. Acude de nuevo allí a hacerse unas gafas que le ayuden a solucionar su problema y ahora Jesús puede trabajar sin problemas de dolor de cabeza. También podemos tener dolores de cabeza asociados a un estrabismo sin corregir o sin diagnosticar. Date cuenta que los ejes visuales tienen que estar perfectamente alineados para que las imágenes de ambos ojos se correspondan y el cerebro las pueda fusionar. Si esto no ocurre porque uno de los ejes visuales está desalineado, el cerebro no va a poder fusionar ambas imágenes. Y lo que va a hacer el cerebro va a ser mandarle información a los músculos extraoculares para que nuestros ejes visuales se mantengan alineados, con el esfuerzo que esto conlleva. Hay que darle una especial importancia a la población infantil y pediátrica que puedan tener estos problemas, porque muchas veces los niños no saben que están viendo mal o asocian que es así como verdaderamente ve todo el mundo y es así como hay que ver. De modo que es un papel fundamental en los padres el hecho de fijarse si tuercen un poco la cabeza cuando miran, si se acercan demasiado al libro, si tal vez algún eje visual no está del todo alineado en algún momento del día.
y, por supuesto, hacer las revisiones en el oftalmólogo periódicas. También podemos tener dolores de cabeza debido a presbicia maltratada o no corregida. Esto es un poco como la hipermetropía. Le estamos pidiendo a nuestro sistema visual, concretamente a nuestro cristalino y a nuestro músculo ciliar, que haga un sobreesfuerzo. En el caso de la presbicia, nuestro cristalino y nuestro músculo ciliar ya están envejeciendo, de modo que no tienen tanta fuerza como cuando somos jóvenes, y le estamos pidiendo un esfuerzo prolongado en cerca. Todo esto puede hacer que nos duela la cabeza. Imagina este caso. Jesús ahora es un hombre que ha comenzado la presbicia y, aunque le cuesta un poco ver las cosas de cerca, aún cree que puede ir tirando. El problema es que su cristalino se está volviendo más duro y su músculo ciliar va perdiendo fuerza, de modo que el sobreesfuerzo acomodativo que le está pidiendo a sus ojos es mayor del que pueden darle por mucho tiempo. Así que al cabo de 40 minutos leyendo, se cansa y lo deja. Así va tirando durante un par de años, hasta que no puede más. Piensa que ya vale de bobadas y de ser un cabezota, y que va a ir a hacerse unas gafas a la óptica que tiene debajo de casa. Que hay que ser vago para no haber ido antes, por cierto. El óptico le gradúa y comprueba que de lejos Jesús tiene una buena agudeza visual, ya que solo tiene 0,25 dioptrías de miopía. Pero por su edad ya va necesitando una dioptría de cerca, y eso cuando estás un buen rato se nota. Ahora Jesús es feliz con sus gafas porque puede leer más de 40 minutos seguidos a sus autores favoritos, Schopenhauer y Kant. Bueno, o eso dice. Otro de los motivos por los que se puede tener dolor de cabeza asociado con los ojos es por glaucoma, sobre todo por el glaucoma agudo. Y es que se genera un dolor muy fuerte, muy intenso, sobre todo en el ojo, pero que puede llegar a irradiarse al resto de la cabeza, siendo muy molesto. De modo que, resumiendo mucho, te puede doler la cabeza por muchos motivos, y algunos pueden llegar a ser graves, de modo que, para que te quedes más tranquilo o tranquila, te recomiendo que vayas al médico. Pero, antes de nada, mi consejo es que compruebes cuándo te duele la cabeza. ¿Suele ser por las tardes-noches? ¿Suele ser después de hacer un esfuerzo prolongado en cerca? Si te fijas y la respuesta es sí, puede que necesites unas gafas simplemente de apoyo o para estar más relajado y cómodo en cerca. Sin embargo, si eres hipermétrope, tu caso es diferente y puede que necesites gafas de lejos, de cerca o ambas, dependiendo de tu graduación. Y también, si alguna vez alguien te ha dicho que ha notado tus ejes visuales un poquito desviados, puede que necesites unas gafas para evitar que sea tu sistema visual el que esté poniendo los ejes visuales en su sitio y así poder estar más relajado y que no te duela la cabeza. Como ya te he dicho, los dolores de cabeza pocas veces nos van a llevar a la consulta del médico y lo más normal es que se pasen ellos solos y no nos den más problemas. Pero sí que es cierto que si empiezan a ser más frecuentes o te empieza a doler mucho la cabeza, lo mejor es que acudas al profesional de la medicina. Espero que te haya gustado el vídeo y que hayas aprendido, que eso es lo más importante de todo. Espero también haberte ayudado con tus dolores de cabeza. Puedes darle a like, puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Y puedes colaborar conmigo de dos maneras, o bien compartiendo mis vídeos en tus redes sociales, te va a llevar 20 segundos de nada, o en Patreon, tengo el enlace aquí abajo, colaborando con una pequeña cantidad, lo que tú quieras o lo que buenamente puedas, para ayudarme a seguir haciendo vídeos todos los martes. Dale a like, suscríbete, dale a like y suscríbete, dale a like, suscríbete, dale a like y suscríbete. Dale a like, suscríbete, dale a like, suscríbete, dale a like, suscríbete, dale a like y suscríbete.